¿No? Bueno, muy bienvenidas. Muchas gracias por haber concurrido a la segunda parte de este conversatorio que nos convocó en esta iniciativa que tomamos desde el año pasado con el Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Bueno, es un gran esfuerzo y un gran desafío que encaramos de manera conjunta y colectiva junto con el Observatorio de Derechos Humanos, el Foro, la Comisión de Género del Observatorio de Derechos Humanos y, por supuesto, con el apoyo maravilloso de Convocatoria Federal Abolicionista. Hoy nos toca escuchar a Marta Fontela y a Maggie Velotti. La idea sería que pudiéramos también destacar que este esfuerzo que hoy nos hemos propuesto tiene por iniciativa poder incorporar a las universidades o por lo menos iniciar un trayecto en la Universidad Nacional de La Pampa, un trayecto formativo, un trayecto que tenga que ver con los aspectos, sentar las bases en los aspectos académicos, pedagógicos, de formación en la mayor cantidad de carreras de la Universidad Nacional de La Pampa. No solamente de la mano de las sobrevivientes, como cuenta con los antecedentes que cuenta la universidad, sino también con aquellas estudiosas el tema del abolicionismo y lo que significa poder trabajar para eliminar o para interpelar al sistema prostituyente y a las redes de trata. Hoy justamente, en un ratito, bueno, ahora tanto Mónica como Victoria van a describir el currículum tanto de Maggie como de Marta y en qué va a consistir el encuentro que hoy nos convoca. Por supuesto que este es el comienzo de un camino que vamos a recorrer junto al Observatorio de Derechos Humanos, junto a todas las otras organizaciones que vamos a tratar de mantener este perfil justamente para poder sostener y poder impactar en la formación de nuestras y nuestros estudiantes de la Universidad Nacional de La Pampa. Así que bueno, muchísimas gracias por haber, bueno, por haber escuchado esta convocatoria, por haber aceptado ser parte de este desafío y de esta iniciativa que hemos encarado tanto con Marien Casenave, con Mónica Molina y con todas las compañeras de Convocatoria Abolicionista. Moni. Bueno, buenas tardes, formalmente, bienvenidas, bienvenidos a esta iniciativa que tiene sus mojones importantes en la Universidad Nacional de La Pampa, con distintas actividades que oportunamente se han realizado en respecto de lo que es el paradigma abolicionista en el ámbito de la educación superior. Particularmente no, nos parece que es sumamente importante, como decía Erika, que en el ámbito de formación académica de la universidad podamos ir dando carnadura, podamos recuperar la tradición abolicionista jurídica que tiene nuestro país. Y en este sentido es importante estas dos referentes del abolicionismo nacional, tanto Maggie Velotti como Marta Fontella, con las que compartimos una colectiva de características nacionales, Convocatoria Abolicionista Federal, federal porque justamente somos de distintas provincias, y que surgió allá en esa asamblea federal que hicimos en el último Encuentro Nacional de Mujeres realizado en La Plata, el 34 Encuentro Nacional de Mujeres. Allí en una asamblea muy, muy importante fueron las bases del surgimiento de esta colectiva que nos nuclea a organizaciones, a activistas abolicionistas en esta pretensión. En este largo camino de erradicar el sistema prostituyente que oprime a las mujeres. Así que yo, dicho esto nada más y teniendo en cuenta
que el tiempo es re importante en estos espacios, le daría la palabra a Vicky, Victoria, para hacer la presentación concretamente de las dos expositoras que nos acompañan. Gracias, Mónica. Bien, seré muy breve, así podemos escucharlas. Marta Fontela es abogada feminista, integrante de la Asociación de Trabajo y Estudio de la Mujer, ATEM, 25 de noviembre, desde su fundación en abril del 82, y es coeditora de la revista feminista Brujas. Ha participado en la multisectorial de la mujer entre el 84 y el 92, en la comisión organizadora del primer Encuentro Nacional de Mujeres, en el 86 en Buenos Aires, en la asamblea Raquel Lieberman, Mujeres contra la Explotación Sexual, en la red No a la Trata, en la red abolicionista de la prostitución en la trata, en la campaña abolicionista Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución. Ha escrito numerosos artículos sobre temas feministas en revistas argentinas y extranjeras. Ha colaborado en los libros Relaciones de Género y Exclusión en la Argentina de los 90, Femicidios e Impunidad, Terrorizing Women, Femicide in the Americas, Explotación Sexual, Prostitución y Trata, entre otros. Ha colaborado también con el Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas, con el Diccionario de Estudios de Género y Feminismos, y sus principales preocupaciones giran alrededor de la prostitución y la trata de mujeres, niñas y niños, y ha jugado un papel aportando en la formación, en la reforma, perdón, de la Ley contra la Trata de Personas, que es modificada en 2012. Maggie Bellotti, Margarita Inés Bellotti, también es abogada por la Universidad Nacional de Córdoba, es fundadora en 1982 y actual integrante de la Asociación de Trabajo y Estudio de la Mujer, ATEM, 25 de noviembre. Ha formado parte de la comisión organizadora del primer Encuentro Nacional de Mujeres en Buenos Aires en el 86, de la primera y segunda Asamblea de Mujeres Feministas en Mar del Plata y Tandil en el 90 y 92, las jornadas abolicionistas sobre prostitución y trata de mujeres, niñas y niños, cinco de ellas de carácter nacional y una de carácter regional. Ha integrado desde su creación y hasta mediados de los 90 la multisectorial de la mujer, la asamblea Raquel Lieberman, Mujeres contra la Explotación Sexual, Vecinos y Vecinas por la Convivencia, Red No a la Trata, Red Abolicionista de la Prostitución y la Trata, Campaña Abolicionista Ni una Mujer Más Víctima de las Redes de Prostitución, e integra actualmente Convocatoria Abolicionista Federal y ATEM. Tuvo una participación en el debate y las iniciativas por la reforma de la Ley contra la Trata de Personas, y sobre este tema ha escrito diversos artículos y ponencias y ha intervenido en distintos foros, y en oportunidad de la visita de la doctora Catherine McKinnon a Buenos Aires, invitada por la Facultad de Derecho de la UBA en 2010, intervino con la misma en la misma mesa de diálogo sobre prostitución y feminismo, que tuvo lugar en la Universidad de San Andrés. Entre algunas publicaciones que podemos mencionar están Relaciones de Género y Exclusión en la Argentina de los 90, Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas, Diccionario de Estudios de Género y Feminismos, Prostitución y Trata, Not Dead Yet, Feminism, Fashion and Women's Liberation, publica artículos en revistas argentinas y extranjeras, entre las que podemos nombrar Hojas de Warmi, Travesías, Violencia Sexual, Cuerpos y Palabras en Lucha, Brujas, La Correa Feminista. Participa en jornadas, congresos, mesas redondas, capacitaciones y talleres de universidades, movimientos sociales y otras instituciones, habiendo publicado numerosos artículos sobre temas relacionados con el feminismo y particularmente sobre diversas formas de violencia contra las mujeres, entre las que encontramos por sobre todo la prostitución y la trata. Muchas gracias por la participación aquí, estamos ya prestas a escucharlas. María Emma. Bueno, yo empiezo. Dice que va a mirar la muestra en la primera parte. ¿Empezamos? Sí, por supuesto. Si hay alguien con el micrófono abierto, si lo pueden apagar, por favor. Graciela, puede ser acá, la muteo yo. Ahí está. Bueno, yo soy Marta Fontenla, como ya me han presentado, y quiero agradecer a todas las compañeras que han estado organizando esta actividad, a Erika, Victoria, y a la universidad que también ha brindado este espacio, y especialmente a Mónica Molina, con quien compartimos tantos años de lucha abolicionista y ahora esta lucha que estamos haciendo en convocatoria.
Y quiero recordar algo que es importante porque fue un hito en el país, que fue en el año 2009 cuando impulsó la sanción de las ordenanzas de cierre de prostíbulos en La Pampa y una otra ordenanza para apoyar y para restituir derechos a las mujeres prostituidas y demás personas prostituidas, y que marca, como a mí me parece, para La Pampa, como un hito abolicionista y un hito en esta carrera abolicionista. Bueno, así que muchas gracias a todas y a todas las compañeras que están hoy aquí presentes y compañeros que no sé si habrán venido. Bueno, yo para empezar quiero decir que para analizar el abolicionismo como paradigma de los derechos humanos para erradicar el sistema prostituyente, que es el título de esta mesa, tenemos que partir de las distintas concepciones que se relacionan con la prostitución y con la trata y los principios de los que parten. Si estos principios se dirigen a erradicar el sistema prostituyente o, por otro lado, a consolidarlo reglamentando la prostitución. El sistema prostituyente es un sistema dirigido a la explotación, especialmente de mujeres y niñas, que tiene sus propias normas y está organizado de determinada manera, como todos los sistemas. Y su objetivo, y que tiene, está constituido por proxenetas, fiolos, tratantes, puteros, y todas aquellas personas que lucran de alguna manera con la explotación de la prostitución ajena, ya sean que pertenezcan a las esferas estatales, a las esferas de la fuerza de seguridad, que tienen algunos de funcionarios cómplices con esta explotación. Y la prostitución o explotación sexual tiene lugar cuando una persona llamada prostituidor o putero obtiene gratificación sexual o beneficio económico en el caso de los proxenetas, abusando de la sexualidad de otra persona y anulando sus derechos humanos a la dignidad, a la igualdad, a una vida de violencia y a un proyecto de vida propios. Por eso la explotación sexual no la entendemos únicamente como explotación económica, que serían lo que hace tratantes, proxenetas y todos los que participan dentro del sistema prostituyente, sino también como obtener gratificación sexual, que es lo que obtienen los prostituidores. Estos actos de los prostituidores especialmente causan daños físicos y psíquicos en las personas prostituidas que han sido analizadas en distintas investigaciones y que cuenta de ellas nos dan las sobrevivientes de prostitución. Acá hemos escuchado mucho a Sonia en La Pampa, a Delia, cómo nos relatan las secuelas que les han quedado de esa época, porque han estado sometidas a todo tipo de insultos, de violaciones, de descalificaciones, por parte tanto de proxenetas, de puteros, como de policías. O sea que no son solamente los policías y los proxenetas los que causan daño en las personas prostituidas. El abolicionismo parte de considerar que la dignidad, la igualdad, anulan y violan cualquier tipo de prostitución, se la llame como se la llame, ya sea libre elección, trabajo sexual, contrato. Y es también una violación a la integridad física y psíquica y a un proyecto de vida propio, en el cual un grupo determinado de personas, generalmente mujeres y niñas, son puestas al servicio de otro grupo, generalmente y casi siempre, en el 99% de los casos, varones. En este momento de la etapa neoliberal del capitalismo, esta propuesta de prostitución quiere ser presentada como una elección libre, como un trabajo, y se tergiversan todos los sentidos que tienen las doctrinas feministas y de derechos humanos, todas estas teorías, para darles un sentido totalmente diferente. Como por ejemplo, llamar a la explotación sexual, explotación de capital erótico.
Se parte de la idea de que como las mujeres no tenemos bienes como para producir el dinero suficiente para vivir y para atender a todas las necesidades de la familia, se recurre a la mercantilización de nuestros cuerpos y sus partes, especialmente todos sus agujeros en la prostitución o a los úteros en los vientres de alquiler para producir niños. Estos ejemplos de esta situación estructural de las mujeres dan cuenta en este momento, hay dos informes muy interesantes de la Comisión Interamericana de Mujeres y del Ministerio de Economía de la Nación, por la etapa COVID, ambos del año 2020, que ahí dicen que las mujeres percibimos un 29% menos de los salarios que los varones. La ocupación principal es el servicio doméstico remunerado, donde se encuentra el 95% de las trabajadoras, y que además el 85% de los hogares formados por un solo padre o madre son monomarentales, o sea que están a cargo de la madre que tiene que sustentar todas las necesidades de sus hijos, de su familia y de los demás discapacitados o discapacitadas que pueda haber, y sin tener recursos suficientes. Entonces se ofrece a la prostitución como salida, llamándola trabajo. Desde el punto de vista jurídico, el abolicionismo y los demás sistemas relacionados, el prohibicionismo y el reglamentarismo, parten de distintas concepciones éticas y políticas. Si bien los sistemas son tres, el debate se da siempre entre el abolicionismo y el reglamentarismo. El abolicionismo sostiene que las personas prostituidas no deben ser penalizadas ni perseguidas nunca, y solamente tiene que perseguirse a todos aquellos que obtienen beneficio económico, que explotan la prostitución ajena, y actualmente también en este nuevo concepto que hay que sancionar a quienes obtienen gratificación sexual violando derechos humanos. El abolicionismo como movimiento surgió en Inglaterra de la mano de una feminista, Josephine Gray Butler, que en el año 1869 se había dictado en Inglaterra la ley de enfermedades infecciosas, que seguía el sistema reglamentarista francés que se había instalado a partir de la Revolución Francesa, y establecía la reglamentación de la prostitución y la persecución de las mujeres que tenían que someterse a todo tipo de controles sanitarios, tener un carnet, especialmente relacionados con las enfermedades, las infecciones de transmisión sexual. Y se pone, como todo sistema reglamentarista, el control de estas enfermedades en cabeza de las mujeres. En este momento vemos que esto ocurre con el VIH-Sida, como por ejemplo la ONU-Sida, que da importantes financiamientos para con este control, y trata de que la prostitución se reglamente como trabajo, que se reparta preservativos y que se controle a las mujeres para que no transmitan estas enfermedades, cuando estas enfermedades son en su mayor parte transmitidas por los prostituidores. Una vez conseguida la derogación de la ley de enfermedades infecciosas, las feministas inglesas continúan con su lucha abolicionista y forman la Federación Abolicionista Internacional en 1975, y empiezan con la necesidad, con mostrar la necesidad de que haya intervenciones, que hayan intervenciones a nivel de todos los países, a nivel internacional, para que se pueda trabajar sobre la trata de personas, que era lo que habían en ese momento llamada trata de blancas, que era sobre lo que habían empezado a trabajar después de la derogación de la ley. En 1902 se realiza un primer congreso en París, que por primera vez se hace eco de esta situación de las mujeres como víctimas de trata. Luego, en 1910, hay otro congreso donde por primera vez se empieza a tratar el tema del consentimiento de las víctimas
para aceptar la prostitución. Y en este momento se aumentó la edad de 20 años, que era a 21 años, porque siempre en todas las convenciones internacionales de carácter que tratan la prostitución y la trata, el tema central es el consentimiento, si se puede consentir o no la propia explotación, si se puede consentir o no la prostitución. Cuando se organizaron las sociedades de las naciones, se firmó en el 22 un tratado para la represión de la trata que aumentó esta edad, y un grupo de expertos elaboró dos informes que le fueron encargados para establecer la relación entre la prostitución y qué pasa con la prostitución cuando se reglamenta. Y establecieron la íntima relación que hay entre la reglamentación de la prostitución y el aumento exponencial de la prostitución y la trata. Finalmente, después de la segunda, en el año 1933 se firmó un convenio que no llegó a tener validez internacional por la Segunda Guerra Mundial, no se terminaron de hacer las firmas, que es el convenio que por primera vez establece que el consentimiento de las víctimas nunca se va a tener en cuenta para que se configuren los delitos relacionados con la prostitución y la trata, o sea, con los delitos de proxenetas y tratantes. Finalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1949, y ya constituidas las Naciones Unidas, se firma el Convenio contra la Represión de la Trata de Personas y Explotación de la Prostitución Ajena. Es el instrumento jurídico base a nivel internacional que establece el abolicionismo. Este convenio es muy importante porque es un convenio de derechos humanos establecido así por Naciones Unidas y que en su preámbulo dice que la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana. O sea, que pone como inseparables la prostitución de la trata, la prostitución de la trata, y además que tanto la prostitución como la trata son violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, esto es un obstáculo insalvable para pensar que la prostitución se puede consentir o que se la puede reglamentar como trabajo, porque al reglamentarla se estaría violando la dignidad humana, que es un pilar básico de los derechos humanos, diríamos que es el pilar que sustenta los derechos humanos. Se debe penalizar, concertar, explotar la explotación de otra persona, aún con el consentimiento de tal persona, exigirles carnet, y no se puede establecer ningún registro de las personas afectadas y de las prostituidas, ni exigirles carnet. Se expresamente establece que el consentimiento de la víctima nunca se va a tener en cuenta. No se pueden tampoco establecer prostíbulos ni zonas rojas. Argentina, nuestro país, no fue ajeno a lo que pasó a fines del siglo XIX y principios del XX, en relación al aumento de la prostitución y la trata y de la prostitución. Y aquí se cumple lo que decían esos dos informes, cuál es este vínculo que hay, porque en 1874 en Rosario y en 1875 en Buenos Aires se dictaron dos ordenanzas reglamentando la prostitución, estableciendo los prostíbulos, legalizando a proxenetas y tratantes, y la prostitución y la trata llegaron a tener una magnitud tal que a Argentina se la conocía como el Camino de Buenos Aires. Se crearon, como se crean siempre que se reglamenta, las grandes mafias para explotar la explotación de mujeres y para explotar la prostitución de mujeres. Hubo dos que fueron muy conocidas y las más importantes, que fueron la Milieu francesa y la Sue Migdal,
que era de origen de judíos polacos que traían mujeres judías tanto de Polonia como de Rusia para explotarlas en los prostíbulos, y esta red llegó a regentear por lo menos cerca de 2.000 prostíbulos. Es la que más se conoce y la que más se ha estudiado e investigado por varias razones, pero una de ellas es la que a raíz de la denuncia de una mujer, de una pupila, Raquel Lieberman, que estaba siendo prostituida, esta red se la pudo desbaratar y muy poquitos, y uno o dos de sus integrantes fueron encarcelados, pero la red fue desbaratada. La comunidad judía también se oponía firmemente a las actividades de este grupo de personas. Después de este proceso, en esa época también las feministas argentinas luchaban por el abolicionismo y por contra la reglamentación de la prostitución. Y en 1910, Julieta Lanteri, en el primer congreso femenino internacional, sostuvo que la prostitución debe desaparecer, porque si este mal existe, es porque los gobiernos no se preocupan de extirparlo y puede decirse que lo explotan y obtienen ganancias. Al principio de 1937 se dictó la ley 12.331, que ordenó el cierre de prostíbulos y penalizó a quienes regentearan o explotaran o los explotaran. Con esta ley marca es el digamos como el origen del abolicionismo legal en Argentina, ya que establece el cierre de prostíbulos, que en Argentina también se consagra cuando se firma el Tratado de 1949, el Tratado Internacional sobre la explotación de la prostitución ajena. Si bien los sistemas relacionados con la prostitución son tres, el conflicto se da o la disputa se da siempre entre el abolicionismo y el reglamentarismo, dado que las posiciones éticas y políticas que cada uno sostiene, sobre todo las posiciones éticas vinculadas por los derechos humanos, van a tener distintas consecuencias a nivel social. El sistema reglamentarista lo que hace es legalizar la prostitución, establecer prostíbulos, la legalización en realidad de fiolos, proxenetas y demás tratantes, incluido los puteros o prostituidores. Establece los lugares de explotación y cómo tienen que realizarse esta explotación sexual. Al reglamentarla, el Estado la transforma en una institución aceptable, como si se tratara de un bien jurídico que el Estado debe proteger porque se hace en beneficio de toda la sociedad. La dignidad humana, la igualdad, la libertad no son bienes jurídicos a proteger dentro de este sistema, como sí lo son dentro del sistema reglamentarista. Permite la organización de las grandes redes de explotación que favorecen la trata, y actualmente el fenómeno que ha dado en llamarse de esta explotación en gran escala y estas mafias, industria sexual. Esta nueva reforma de reglamentación se concreta en algunos países como Holanda o Alemania, donde la prostitución ha sido reglamentada, u otros como en España, donde es muy permisiva, aunque no esté reglamentada, pero es muy permisiva, donde la prostitución y la trata en este momento son incontrolables, al contrario de aquellos países que han sancionado a los prostituidores, como por ejemplo Suecia, Noruega, Irlanda del Norte, Francia y muchos otros. El abolicionismo, como dije, se origina a fines del siglo XIX de la mano del movimiento abolicionista, pero es en los años 70, con el surgimiento del feminismo radical, que la prostitución se la ubica en el campo de la política sexual, del continuo de violencia contra las mujeres y como producto de las relaciones de poder.
se desarrolla teniendo en cuenta las teorías de derechos humanos y del feminismo que consagran el derecho de todas las mujeres y de toda persona a vivir en un mundo libre de violencia, libre de prostitución y con las necesidades humanas satisfechas. También cuestiona los postulados de la victimología de la época y sobre todo el concepto de víctima propiciatoria. Esta conceptualización lleva a un cambio en todo el sistema relacionado con la victimología. La igualdad como presupuesto básico al que alude el abolicionismo no es solamente la igualdad formal, sino que tiene que ver también con la igualdad sustantiva o material para poder concretar un mundo sin prostitución. Incluye la igualdad económica, social, cultural, política, además de la formal. Por eso el abolicionismo propone el desarrollo de políticas públicas concretas y cambios sociales para lograr la igualdad. La igualdad para el abolicionismo es también un bien jurídico que el Estado debe proteger. Finalmente, llegamos al último convenio, al año 2000, a la Convención contra la Trata, de la época, ¿no?, relacionado con esto, a la Convención contra el Crimen Transnacional, contra la Delincuencia Transnacional Organizada, que se firmó en Palermo en 2000, y junto con este se firmaron dos protocolos, uno que tiene que ver con la trata de mujeres y niñas. Este convenio no podemos considerar que sea una convención abolicionista, ya que se aparta de la convención de 1949 y se aparta de considerar que el consentimiento nunca se va a tener en cuenta para incluir en las definiciones del tipo penal los vicios comisivos que anulen el consentimiento. Es decir, el delito se va a configurar a través de acciones, medios y fines, cuando en realidad el delito se tiene que configurar únicamente por acciones y por fines, y no que deban probarse la ausencia de medios comisivos, que son los que anularían la voluntad de las víctimas. Los medios comisivos, los medios comisivos, de probarse alguno, la víctima es inocente, pero si no se llega a probar alguno de estos medios, engaño, uso de fuerza, abuso de una situación de vulnerabilidad, la recepción de pagos para obtener el consentimiento de una persona, de aquella que tenga autoridad sobre otra, y no es considerado por Naciones Unidas como un tratado de derechos humanos, porque los bienes que protege son, por un lado, la seguridad del Estado y la protección de las fronteras. A partir de la sanción de este protocolo, comienzan las presiones para que se dicten leyes en todos los países, siguiendo las definiciones del mismo. En Argentina empezó también esta necesidad o apuro o presión para que se sancionara una ley contra la trata, y viendo que se quería que se seguían todas las instrucciones y todas las capacitaciones que se hacían eran siguiendo las definiciones del protocolo de Palermo, las feministas abolicionistas empezamos a luchar contra esto para conseguir una ley que no tuviera en cuenta medios comisivos para la tipificación del delito. Se dictó en el año 2008 una primera ley contra la trata de personas y restitución de derechos que seguían las definiciones al protocolo de Palermo y por lo tanto no conformaba el sistema abolicionista, dado que se apartaba de la convención de 1949 e incluía los medios comisivos en la definición de los tipos penales, tanto de trata como de explotación. Seguimos esta lucha y uno de los lemas principales que teníamos era que ninguna persona puede consentir su propia explotación. Por eso el consentimiento no puede ser tenido en cuenta. El tema de debate fue
siempre, como en, siempre que se habla de prostitución y de trata, el consentimiento de las víctimas para ser prostituidas, pensando que hay posibilidad de libre elección en elegir la prostitución, como hace ahora el reglamentarismo, tratando de que la prostitución sea considerada trabajo y tergiversando todos los contenidos de los tratados de derechos humanos, respondiendo a esta posición neoconservadora del neoliberalismo que pone nuevamente a las mujeres al servicio de los varones, al servicio de la mercantilización de sus cuerpos para obtener que otros obtengan bienes, dineros o gratificación sexual. Finalmente, en el año 2012 se sancionó, se reformó la ley 26.364 de 2008 y se sancionó la 26.842, que establece, que vuelve a los postulados abolicionistas, se aparta del artículo 3 del protocolo de Palermo y define nuevamente los tipos penales sin que se tenga en cuenta el consentimiento de la víctima. Lo dice expresamente. En la definición del artículo establece que expresamente que el consentimiento de la víctima nunca se va a tener en cuenta para la eximisión de responsabilidad civil, penal o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores. Las acciones que tiene son promover, facilitar o comercializar, las acciones son ofrecer, captar, trasladar, recibir o acoger a una persona con fines de explotación. Da muchos fines de explotación, pero el que nos interesa es la explotación sexual y que la explotación puede ser de la prostitución ajena o cualquier otra forma de servicios sexuales ajenas o promover o facilitar la comercialización de la prostitución ajena. Esto es las leyes que nos rigen actualmente y también rige todo el sistema de restitución de derechos, especialmente para las víctimas de trata, pero no contempla específicamente a todas las víctimas de prostitución, que es lo que estamos tratando de hacer ahora desde convocatoria. A pesar de la ley actual, la naturalización de la prostitución posibilita la trata. Y no será posible terminar con esta última mientras se siga pensando que los varones tienen derecho irrestricto al cuerpo de las mujeres o de otras personas por un precio en dinero o en especie. Deslegitimar estos fenómenos es parte del proceso que permitirá poner fin al sistema prostituyente. Por eso necesitamos completar nuestro sistema legal de sanción de todas las formas de proxenetismo y de trata con una ley que penalice a los prostituidores y restituya políticas, los derechos humanos mediante políticas concretas para que estos derechos a la dignidad, la igualdad, se puedan realmente concretar, como lo están haciendo los países que mencioné, Suecia, Noruega, etc. Luchar contra la trata y el reglamentarismo que la sostiene es muy difícil por las cantidades de dinero que están siendo incorporadas para poder sostener lo que permiten comprar comunicadores, algunos funcionarios, etc. Y personal, contratar, pagar programas en los medios de comunicación, pagar también a todo tipo de asesores de imagen, de discurso y de todo para poder ir metiendo en el sentido común la legalización de la prostitución como trabajo y la legalización del proxenetismo completo. El dinero que dije, todo este dinero aportado al sistema prostituyente es aportado por los prostituidores o puteros. Si las mujeres percibimos un 29% menos que los salarios que los varones, este 29% que tienen, una parte es utilizado para sostener el sistema prostituyente, para pagar a proxenetas, tratantes,
a los que reparten papelitos, a todos los que de alguna manera participan en el sistema, para que le organicen el sistema prostituyente. El dinero que se obtiene de la explotación de la prostitución y la trata, y con esto cierro, también sirve para los países pobres para el pago de sus deudas externas. ¿Y esto cómo se produce? Las personas migrantes, por ejemplo, que están siendo prostituidas, las mujeres envían dinero permanentemente a sus países de origen para sostener a sus familias. Para eso han sido traficadas y se establece esta necesidad y este vínculo con sus familias, además que con los hijos nuevos que tienen. Estas remesas, estos dineros que envían, que son las remesas, están consideradas para el pago de estas deudas porque los estados dejan de cumplir con las obligaciones que tienen en materia de salud, educación, vivienda, etc. Y esto es, estas necesidades son cumplidas por los flujos que envían las mujeres prostituidas mediante las remesas. Por eso también decimos que no queremos que la deuda externa se pague con el cuerpo de la, desde convocatoria decimos, se pague esta deuda con el cuerpo de las mujeres, reglamentando la prostitución y la trata. La reglamentación como trabajo no termina con la prostitución y la trata, al contrario, sino que las agrava. Y esto se podrá poner fin a este sistema de violencia y de violación de los derechos de las humanas y los humanos, una vez que se aplique realmente la ley y consigamos la penalización de los prostituidores. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Vamos a darle la palabra ahora a Maggie Bellotti y luego sí podemos abrir un espacio para preguntas, inquietudes y reflexiones. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, al Observatorio de Derechos Humanos de la misma universidad, al Foro Pampeano por los Derechos Humanos y muy especialmente a Mónica Molina, que nos ha convocado, que forma parte de Convocatoria Abolicionista Federal, que es esta articulación de grupos y personas abolicionistas, y que ha tenido y tiene una participación muy importante en la redacción de este proyecto de ley, que es un producto colectivo de Convocatoria Abolicionista Federal. Y que lo hemos estado en el curso de este año, porque era uno de los objetivos que nos habíamos propuesto. Uno de ellos era incidir en el campo de la educación sexual integral, y de allí que produjimos un material para una guía abolicionista para docentes, que lamentablemente no la tengo a mano para mostrarla, y también este proyecto, ahí la está mostrando Mónica, y este proyecto de ley que hemos llamado de erradicación del sistema prostituyente, de prevención de la prostitución y de restitución de derechos. Bueno, la primera pregunta que surge, tal vez aunque ya ha comenzado a contestarla Marta, es ¿para qué necesitamos una nueva ley si nuestro país es jurídicamente abolicionista? Con esto queremos decir que de alguna manera se adapta a lo que yo llamaré abolicionismo clásico, que es este que surge de la propia convención del 49 y de todo el debate anterior y del feminismo, y que digamos, porque el abolicionismo ha surgido del feminismo y eso es algo y sigue siendo que es necesario tener en cuenta. Este abolicionismo clásico se caracteriza por lo que señaló Marta, o sea, porque los delitos de explotación de la prostitución ajena y de la trata de personas y la promoción y facilitación de la prostitución existen, se configuran sin que tenga ninguna importancia el consentimiento del poder de la víctima y que además las víctimas no pueden ser nunca penalizadas. Esto es el corazón del abolicionismo, al contrario, hay que prevenir la prostitución y hay que otorgarles algún tipo de derechos. Ahora bien,
en la ley contra el trata de personas, que comprende también la... se contempla una serie de derechos y contempla a las personas víctimas de trata y de explotación, entre ellas la explotación sexual. Es una muy buena ley, pero su nivel de efectividad es bastante relativo, ¿no? Por ejemplo, hay 16.800 mujeres rescatadas de prostíbulos aproximadamente, y hay alrededor de 800 que han tenido sentencia. Entonces, realmente menos, ¿eh? 800 que tienen una causa, sentencias creo que son menos. Entonces, esto revela que hay un nivel de efectividad bajo, pero también revela otra cosa, que no basta con el abolicionismo clásico. Es necesario ir más allá, es necesario tener en cuenta este otro señor, digo, este otro actor que ha señalado Marta, que es el prostituidor. El prostituidor es lo que, con un lenguaje mercantil, se llama cliente de la prostitución. Es un lenguaje que nosotras no usamos porque no aceptamos el hecho de que se trate a las personas como mercancía. Le llamamos prostituidor porque consideramos que es el que ejerce la acción de prostituir. Para explicar un poco mejor esto, voy a... hay un micrófono abierto por ahí. Voy a contarles que en esta ley... Quien tenga un micrófono abierto, por favor, porque no estamos escuchando bien. Yo no logro ver quién es. Ahí está. Bueno, gracias. Bueno, en este proyecto de ley establecimos una serie de definiciones a los efectos de esta ley, algunas de las cuales ha dicho Marta, como sistema prostituyente o explotación. Voy a leerles la definición de prostitución porque esto orienta acerca del sentido de esta ley. Decimos que la prostitución es la institución patriarcal que consiste en el uso sexual de las mujeres, niñas u otras personas, generalmente por parte de hombres para su propia gratificación, por un precio en dinero o en especie, o cualquier otro beneficio, con o sin intermediación de tercero. La consideramos una forma extrema de violencia patriarcal y una situación de abuso de la sexualidad de las personas prostituidas que afecta su dignidad humana, su integridad física, psicológica y sexual, su autonomía y su bienestar. Esta definición incluye la llamada asistencia sexual o uso de personas prostituidas para atender los supuestos requerimientos sexuales de personas con discapacidad. Por tanto, y este es como el giro copernicano, digamos, que da lo que hoy llama abolicionismo radical frente al abolicionismo clásico, no consideramos que la prostitución sea una acción de las mujeres y demás personas prostituidas. Si bien esto ya está de alguna manera contenido en la Convención del 49, cuando dice que la prostitución y el mal que la acompaña a la trata afectan la dignidad humana, está contenido esto. Sin embargo, todo lo que encontramos escrito en relación a la definición de prostitución, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, me refiero al mundo jurídico, y lo que también está, lo extrajurídico, es considerar que la prostitución es algo que ejercen especialmente las mujeres. También hay otros actores en esto, travestis, transexuales. Es un ejercicio, pero fundamentalmente hay más del 95, 96, 97%, estamos esperando estadísticas que nos indiquen exactamente cuántas son mujeres. Entonces se considera, se identifica prostitución con mujeres, se lo considera una acción de las mujeres, y por consiguiente la responsabilidad de esa institución está sobre los hombres y las mujeres y de las demás personas prostituidas. Nosotras no decimos las mujeres ejercen la prostitución, las travestis ejercen la prostitución. Decimos, son prostituidas. Como no diríamos, las mujeres ejercen el maltrato. Las mujeres maltratadas ejercen el maltrato. O las mujeres violadas ejercen la violación. Tampoco diríamos, los pueblos colonizados ejercen el colonialismo. O los esclavos ejercen la esclavitud. ¿Por qué? Porque consideramos que todas estas son estructuras de poder. Bueno, aquí también, la prostitución se inscribe en una estructura de poder que es el sistema prostituyente, que es parte inescindible, fundamental, del sistema patriarcal. Esto es una primera cosa
por lo cual nosotros decimos, no son las personas prostituidas las que ejercen la prostitución, son los prostituidores, son los puteros, son los mal llamados clientes, ellos ejercen la prostitución, ellos tienen la responsabilidad de prostitución junto con los proxenetas y sus cómplices. Para ellos se organiza todo este negocio, para satisfacer sus deseos. Por lo tanto, las personas prostituidas deben poder recurrir a políticas públicas que les aseguren derechos para poder salir de la situación de prostitución. No solo aquellas víctimas de un delito conforme a las definiciones actuales. Los sistemas de restitución de derechos solo contemplan víctimas del delito de trata, de explotación económica o de promoción o facilitación de la prostitución ajena. Este proyecto de ley, por eso, viene a reparar esta omisión y comprende los derechos y garantías que reconoce a todas las mujeres y demás personas que son o hayan sido prostituidas o se encuentran en riesgo de serlo en el territorio argentino, sean o no argentinas, y con independencia de su situación migratoria o de cualquier otra condición. También comprende a las personas de nacionalidad argentina que son o hayan sido prostituidas en otros países. Es decir, que abarca tanto quienes en este momento son prostituidas como a quienes lo fueron en el pasado y hoy son sobrevivientes, y también se refiere, incluso como parte de las políticas de prevención, a las que se encuentran en riesgo de serlo. En la prostitución confluyen el patriarcado, el capitalismo y el racismo, la explotación económica y la explotación sexual y la discriminación racial. El sistema patriarcal se define por la apropiación de las capacidades reproductivas y sexuales y del trabajo de las mujeres, por parte de los varones como grupo social y de las instituciones que sostienen este poder. Convierte a las mujeres y demás personas feminizadas en cosas. El capitalismo convierte las cosas en mercancía. La prostitución es una forma extrema de mercantilización de las mujeres y demás personas prostituidas, y en la actual etapa del capitalismo neoliberal se ha convertido en un negocio multimillonario, como señaló Marta, que funciona, que se llama industria de la explotación sexual o industria sexual, y que funciona con la lógica de las multinacionales. La desigualdad estructural de varones y mujeres también se expresa en el terreno de la economía, como ya bien lo señaló Marta, no lo voy a repetir, y eso contribuye a la captación para esta industria. Asimismo, esta institución patriarcal está fuertemente connotada por el racismo. De hecho, en los países de mayor desarrollo económico, la inmensa mayoría de las mujeres explotadas son mujeres extranjeras que son consideradas por los prostituidores como exóticas, como supuestamente exóticas, y además como vulnerables. Es increíble cómo les atrae la vulnerabilidad de las mujeres, cómo genera un deseo particular esta situación de vulnerabilidad. Yo lo explico muy bien Melissa Farley. Y esta industria comprende también otras formas de explotación sexual y reproductiva, como la pornografía y los llamados vientres de alquiler, a los cuales este proyecto de ley no se refiere, salvo para plantear la necesidad de desalentar el consumo de pornografía. Este proyecto de ley pretende enfrentar esta institución que, como vimos, tiene varias dimensiones, para lo cual se requiere una amplia actividad y responsabilidad del Estado. Hoy el Estado no está cumpliendo con sus deberes de diligencia para proteger los derechos humanos de las personas prostituidas. Y en muchos casos, sus funcionarios forman parte del problema. Sabemos que no basta una ley, ni muchas leyes, para erradicar la prostitución, pero la ley marca un objetivo y un camino a recorrer. Y tiene además un efecto simbólico fuerte cuando señala la prostitución como una forma de violencia contra las mujeres y demás personas prostituidas, y por lo tanto como una violación permanente y continuada de sus derechos humanos. Con lo cual, la prostitución resulta inaceptable desde el punto de vista de los derechos humanos, socialmente inaceptable. El objetivo está definido en el artículo 4, 9 incisos, pero por razones de tiempo
señalaré solo algunos. Garantizar a las mujeres y demás personas comprendidas en esta ley el acceso a los derechos y servicios que contempla la misma, con el fin de posibilitar su salida de la prostitución o prevenir su ingreso a ella. Esto es nodal. O sea, el fin de la ley es la salida de la prostitución o prevenir su ingreso a ella. Por supuesto, no se impone a las personas prostituidas que dejen la prostitución para empezar a disfrutar de estos derechos, porque sabemos que se trata de un proceso. Pero ese es el fin. Es decir, el fin no es promover derechos dentro de la prostitución, sino promover derechos para salir de la prostitución. Otro de los fines es promover la desnaturalización de la prostitución, que está naturalizada en nuestra sociedad, diseñar y ejecutar políticas públicas integrales y transversales, garantizar la asistencia integral. A fin de llevar adelante estos objetivos, se formula una serie de derechos y garantías y se establecen políticas públicas para efectivizarlos. En primer lugar, por supuesto, se establece que gozan de todos los derechos establecidos en las convenciones internacionales de derechos humanos. Y que el goce de estos derechos, y esto es importante, no está sometido a la existencia de un proceso penal, ni de una denuncia contra sus explotadores, ni contra los proxenetas, ni contra los prostituidores. O sea, lo que hace surgir estos derechos es el hecho de estar en situación de prostitución, de haberlo estado, y están basados en la protección de la dignidad, la integridad y el derecho a una vida libre de violencia. Comprende, entre otros, el derecho a su identidad e intimidad, a la información sobre sus derechos, a la libertad y seguridad personales, al acceso efectivo a la justicia, a contar con asesoramiento legal y patrocinio jurídico gratuito, asistencia médica y psicológica gratuita, asistencia alimentaria, a servicios adecuados para las personas menores de edad a su cargo, a ser indemnizada, acceder al sistema educativo, a una vivienda digna, al ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Las políticas públicas para efectivizar estos derechos tienen como principios rectores la integralidad, la transversalidad y la interjurisdiccionalidad. Por ello, a lo largo de esta ley se anuncia una serie de políticas públicas disponiendo la necesaria articulación de recursos y acciones entre nación, provincia, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios. Por este carácter. Y además, entre la coordinación entre los diversos ministerios. Pero también se enfatiza su carácter integral y de orden público. Es decir, se trata de derechos irrenunciables y que no pueden ser negados por el Estado sobre el texto de, bueno, esta persona no quiso acceder a estos derechos en determinado momento. Es decir, el acceso a los derechos para las personas prostituidas es voluntario. La concesión, la efectivización de estos derechos para el Estado es obligatorio. Esto significa la irrenunciabilidad. Las políticas abarcan políticas de prevención, educativas, de protección, dirigidas a garantizar los derechos económicos, sociales y culturales, políticas especiales en caso de niñas, niños y adolescentes. Hemos adoptado el criterio de la legislación social, es decir, especialmente laboral y previsional, previa a los años 90. ¿Qué quiere decir esto? Que queremos formular una legislación que se baste a sí misma, que no requiere de la reglamentación para ser efectiva o que lo requiere lo menos posible. Es decir, que sea operativa, no meramente programática. A partir de los 90, cada legislación social que se dicta necesita 52 reglamentaciones. Esto no fue el caso de la Ley de Contrato de Trabajo ni de las leyes de jubilaciones previas a la actual. De allí que se encontrarán a lo largo de estos proyectos, por ejemplo, con el establecimiento de cupos, es decir, cupos del 5%, que es para garantizar el acceso a la educación, para garantizar el acceso a la salud, para garantizar el acceso al empleo, a programas sociales, a financiamiento de proyectos, a lugares donde para cuidado de las hijas e hijos a cargo, etc. O sea, esto del cupo tiene que ver con este carácter operativo. Se establece también, para que tenga un carácter operativo, un organismo de aplicación que es la Agencia Federal
No, la Agencia Nacional, perdón, la Agencia Nacional para la Erradicación del Sistema Prostituyente, que además se dispone que debe trabajar en coordinación con provincias, municipios y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con los diferentes ministerios, y debe coordinar también con organizaciones de la sociedad civil que tengan los fines previstos en esta ley. O sea, no pueden coordinar con AMAR o con alguien que plantee la prostitución como trabajo. Tienen que tener los fines de esta ley. Otro criterio que forma parte de los principios es el de integralidad de las mismas. Por lo tanto, se consideran inseparables asistencia, restitución de derechos y concientización o sensibilización. La asistencia debe abarcar todo lo necesario, tanto en el terreno de la salud, en el jurídico, en la asistencia alimentaria, debe haber centros de asistencia, refugios, etcétera, y debe ser prestada por profesionales con especial capacitación en la materia. La restitución de derechos abarca tanto los derechos civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales. Por eso hablamos ya de vivienda, de salud, de educación, de un ingreso básico mensual equivalente a la canasta familiar. Y también del derecho a ser indemnizada. Ahí ponemos 60 salarios promedio de un empleado en una empresa pública nacional con indemnización. ¿Por qué la indemnización? Porque aquí hay responsabilidad del Estado, por acción o por omisión. Digamos lo que, por ejemplo, los convenios contra la tortura se llama aquiescencia del Estado. O sea, el Estado deja ser. Muchos funcionarios son cómplices y otros no. Y el hecho de no contemplar, de no efectivizar, de no otorgar derechos a personas prostituidas genera responsabilidad del Estado. La concientización y sensibilización abarca tanto a funcionarios públicos, a fuerzas de seguridad, a docentes, a la sociedad en general. Se trata de garantizar, por ejemplo, contenidos abolicionistas en la educación sexual integral, en la ley Micaela, y realizar campañas públicas, también con el fin de desalentar la prostitución, de advertir sobre el accionar de proxenetas, prostituidores y tratantes, etc. Se prevé la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, de acuerdo a los convenios internacionales y leyes sobre la materia. Y por último, la confección de estadísticas, porque son fundamentales para hacer políticas públicas, saber cuántas personas prostituidas hay, sexo, edad, cantidad de hijos a cargo, salud, la incidencia de la prostitución en la salud, el número de personas de prostitución en calle, el número de prostíbulos, el número, la edad y demás datos de los prostituidores. Por supuesto, se fija como criterio la confidencialidad de los datos personales. Como veo que me queda poco tiempo, voy a saltear los procedimientos, en todo caso después tal vez lo podemos ver en las preguntas, y voy a dedicarme a un tema que es central en esta ley, que es la demanda de prostitución. O sea, como lo señaló Marta, y como lo señalan las políticas públicas, el desaliento de la demanda incluye políticas educativas, políticas sanitarias, políticas publicitarias, medios de comunicación, etc. Pero además prevé una figura penal. Esta figura penal está relacionada además con la definición que damos de prostituidor. Decimos que el prostituidor es quien solicite o obtenga el uso sexual de una persona o le haga realizar actos de naturaleza sexual mediante el ofrecimiento, la entrega o promesa de entrega efectuada directamente o a través de un tercero de una suma intercambiable, de una suma de dinero, bien intercambiable o cualquier otro tipo de beneficio, aunque medie el consentimiento de la víctima. Esta es la figura típica. Esta figura tiene una penalidad de 6 meses a 3 años de prisión y una multa de 12.500 a 125.000 pesos y contempla agravantes para el caso de que el autor fuera funcionario público o de las fuerzas de seguridad, para el caso de que la víctima sea menor de 18 años, embarazada, mayor de 70, etc. La pena acá es de 1 a 5 años y multa de 25 a 200 mil. El producido de las multas va a ir a un fondo de reparación para las víctimas, que también va a estar constituido por recursos del presupuesto nacional y de las provincias y municipios. Y asimismo, el juez o la jueza podrá disponer la obligación al prostituidor de realizar
cursos de capacitación y sensibilización. Ahora bien, ¿por qué penalizar al prostituidor? En primer lugar, como ya señaló Marta, existen bienes jurídicos lesionados. Existe un daño a las personas prostituidas. Dichos bienes jurídicos que la sanción de este delito protege, porque cada vez que hay un delito penal y bienes jurídicos protegidos, son la integridad física, psíquica y sexual de las personas prostituidas, la dignidad, la igualdad y la no discriminación. En segundo lugar, porque la prostitución no es un acto privado que se traduce en un contrato entre iguales, como nos dicen hoy los estatalistas. Bueno, no penalizamos a las personas que ejercen, dice, la prostitución, porque es un acto privado, es del orden de la sexualidad. No, no es un acto privado la prostitución. No es un contrato entre iguales, es una forma extrema de violencia. Está inscrita en la desigualdad entre varones y mujeres. Está inscrita en la discriminación. Está inscrita en la violación de los derechos humanos de todas las personas prostituidas. Tampoco puede ser un acto privado lo que constituye una industria sexual, una industria de explotación sexual internacional de la que ya hemos hablado. Pero hay otros aspectos de por qué penalizar. Porque penalizar al prostituidor, descriminalizar a las personas prostituidas, que no están criminalizadas en el Código Penal, pero sí por códigos contravencionales de falta, traslada la responsabilidad de la prostitución de las mujeres y demás personas prostituidas al prostituidor, que es quien ejerce, como decía antes, la acción de prostituir. Entonces la culpa, el estigma cambian de bando. Así lo señala la experiencia sueca, donde ser prostituido es socialmente reprobado, y mientras ellos pueden ser denunciados por las mujeres y demás personas prostituidas, ellos no pueden denunciarlas porque ellos están cometiendo un delito. Quiero comentar también que en Suecia se decidan por la penalización cuando después de probar muchas medidas educativas, campañas, etc., se encuentran con lo que metafóricamente llamaré la caída del muro de Berlín y comienza la trata de personas de mujeres del este europeo, y allí la trata aumenta exponencialmente, y ellos dicen, bueno, ya, no, no, las feministas suecas son las que más plantean este tema, ya no nos basta con estas medidas. Tenemos que ir a medidas más radicales y plantean la penalización. Y efectivamente, en 20 y tantos años de la ley, han conseguido resultados en cuanto a la disminución de la prostitución, tanto en calle como en prostíbulos, de los prostituidores, y en esta cuestión social de la reprobación. Lo mismo sucedió en Noruega, donde se trasladó la trata desde Suecia, y aquí la trata ya está establecida, ya está desarrollada desde hace muchos años. No necesitamos esperar nada. No debemos esperar nada. Por otra parte, la ley tiene un efecto simbólico fuerte, que es este. Deslegitima la prostitución. Deslegitima la mercantilización de los seres humanos. Dice, no los seres humanos, las mujeres, ni las travestis, ni mucho menos las niñas pueden ser mercancías. Este es un efecto simbólico, un mensaje a la sociedad. Justo el mensaje contrario de la prostitución está abajo. Justo lo contrario. Y donde, se trata entonces de un cambio de paradigma, de la prostitución como acción de las mujeres a la prostitución como violencia contra las mujeres, de la prostitución como acción de travestis a la prostitución como violencia y discriminación. Se trata del ejercicio del poder sexual masculino. Eso es lo que está en foco. Y por último, acá termino, los recursos. Los recursos para atender los requerimientos de esta ley serán previstos especialmente en el presupuesto nacional. Además, el organismo de aplicación puede gestionar y recibir recursos de la cooperación internacional, donaciones y subsidios, y de igual manera deberán proveer recursos provincias y municipios. Bueno, y aquí termino. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Maggie. Abrimos entonces este espacio para el intercambio de reflexiones, de preguntas. Vamos a ver si tenemos en el chat. Erika, no sé si vos tenés alguna pregunta que haya llegado. No fui registrando, no registré, miré el chat varias veces, hasta ahora solo
felicitaciones, claridad, bueno, siempre el agradecimiento, bueno, esto de poder reflejar los aportes en relación al cambio de paradigma. Si no hay ninguna pregunta, hay un tema que yo quiero agregar, si puede ser. Sí, por supuesto, no hay. Es el tema referido a las migrantes, porque no lo dije por falta de tiempo. O sea, desde el punto de vista, la perspectiva, digamos, desde la cual se enfoca la migración en la ley argentina, más allá de su aplicación, es que la migración es un derecho humano, no un problema de seguridad del Estado, un derecho humano. En este proyecto de ley nosotras prevemos, algo muy similar se prevé en la ley contra la trata de personas, ¿eh? Lo que prevemos es que si la persona, si la mujer prostituida, si la persona prostituida desea quedarse en el país, manifiesta su voluntad de quedarse en el país, hay que aceptar esa voluntad, proveerle todos los medios para que realice los trámites migratorios, tanto los medios económicos como ayudarle para los trámites, facilitarle los trámites. Y si su propuesta es irse del país, volver a su país de origen, también hay que facilitarle todos los recursos para volver a su país de origen, y además el Estado argentino tiene que asegurarse que relacionarse con el Estado receptor para asegurarse que allí va a recibir protección. Bueno, esto quería señalar esto de los migrantes, porque me parece una cosa importante frente a determinadas legislaciones, sobre todo europeas, norteamericanas, y al mismo protocolo de tráfico de migrantes, que ven esto como una seguridad del Estado. Gracias, May, por la aclaración. Estamos abiertos entonces al espacio. Lo cierto es que han sido sumamente claras, ha sido un recorrido que ha tenido componentes de la historia del abolicionismo y también de los desafíos actuales en cuanto a no solo a la situación de nuestro país, sino también regional e internacional, por lo que desde mi lado, y también comparten todas las que han estado aquí por los comentarios, es agradecerles por la claridad en la exposición, por todo este recorrido. Y aquí tenemos una pregunta de Lourdes. ¿Por qué crees que se ha tardado tanto en poner el foco en el prostituidor? La pregunta puede ser para Maggie o para Marta. Bueno, ¿se quieres contestar, Marta? Bueno, podemos completar una respuesta. Yo creo que hay, claro, que el tema es que hay un sentido común que, como explicaba Maggie, ha siempre puesto la responsabilidad de la prostitución en las mujeres. Porque si uno le pregunta, supongamos a cualquiera, ¿qué es la prostitución? En general lo que la gente piensa es las mujeres que la ejercen. Y como siempre se ha pensado que era una cuestión del consentimiento de las mujeres, que es algo que les gustaba, no se olviden toda la literatura sobre las mujeres de vida alegre, lo bien que la pasan, que ahora se corresponde con esto que hacen las reglamentaristas y todo el sistema proxeneta en Argentina, propagandizando lo bien que están las personas prostituidas, que dicen que la prostitución es trabajo, el dinero que ganan, y muestran únicamente a mujeres muy lindas, jóvenes, que no se sabe si realmente están o no en prostitución, pero que son pagadas para que digan todo eso. Por eso también ahora es difícil esta lucha. Y esto es uno de los, digamos, este sentido común y este considerar que la prostitución es inevitable, que ha existido siempre, que siempre va a existir, que no se puede hacer nada, es algo que tiene que ver también con el patriarcado, que tiene que ver con esto del poder de los varones sobre las mujeres, y que este poder se traslada
además como una cuestión, yo diría, hasta de colonización al resto de la sociedad, para que también piense de esta manera. Es parte de los pactos patriarcales. No sé, Maggie, si hay mucho más para decir. Ya dije un poquito y realmente sobre esto hay mucho has dicho un montón, pero has dicho lo central, que es una cuestión de poder masculino, que es una cuestión de patriarcado. O sea que me parece, pero yo quería señalar otra cosa, incluso en el mismo campo abolicionista, incluso nosotras, hasta hace, no hace muchos años, hablábamos así, decíamos, no deben ser penalizadas las mujeres y los travestis que ejercen la prostitución. Y es común alegar en el campo jurídico, incluso he escuchado a destacadas feministas, no voy a dar nombres, en una conferencia decir, en una intervención decir, y esto es lo que dicen los juristas. Aquí las mujeres no pueden ser penalizadas, las travestis no pueden ser penalizadas. ¿Por qué? Porque acá rige el artículo 19 de la Constitución Nacional. Es decir, el artículo que dice las acciones privadas de los hombres que no afecten el orden ni la moral pública ni perjudican a un tercero están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Nadie, ninguna persona puede ser obligada a hacer lo que la ley no manda ni privada de lo que ella no prohíbe. Acá hay dos principios, el de la privacidad y el de la legalidad. El principio de la privacidad es esto, es una cuestión de vida privada, es una cuestión de vida privada de esa mujer, o de esa travesti, ella quiere hacer eso. Entonces, como es una cuestión de vida privada, no nos metamos, ella lo ejerce. Este es uno de los argumentos que estamos tratando de rebatir, cuando decimos, no es una cuestión de... Esto mismo se decía con las mujeres maltratadas. Y no, es un problema de la pareja, es un problema, no nos metamos, es un problema privado. Decía lo mismo. O sea, esto está ahora más deslegitimado, pero la prostitución, ahí, digamos, ese bastión del poder sexual masculino es difícil, encima tiene, el lobby proxeneta es muy hábil en su defensa, bueno, ya lo señaló Marta. Y la segunda parte de este artículo dice, todo lo que no está prohibido está permitido. Entonces, como no hay, dicen, la prostitución no está prohibida, lo que está prohibida es la explotación de la prostitución ajena. No, todo lo que no está prohibido está permitido, sí, pero no todo lo que está permitido merece la protección del Estado. Ejemplo, si una persona se autolesiona, esto no es un delito. O si una persona se pone en riesgo, ella misma, ¿no? Que pone en riesgo tercero, no es un delito. Pero tampoco es un bien que el Estado debe proteger. O una persona intenta suicidar, si no lo logra, no va a ir presa por eso. Pero no se va a poner el Estado a regular, a reglamentar cómo puede suicidarse, con qué elementos, en qué momento, etc. O sea, hay cuestiones que no están prohibidas, pero que tampoco son... son éticamente deseables que el Estado las proteja. En este caso, la prostitución visto desde esa mirada. Ahora, nosotros no la vemos así, decimos, es violencia contra las mujeres, es violencia contra las travestis, es violencia contra las niñas y niños. No debe ser criminalizada las personas prostituidas porque se ejerce violencia sobre ellas. Es como si criminalizaran a las mujeres maltratadas o a las mujeres violadas, es lo mismo. Entonces, por eso digo, este cambio de paradigma va a costar mucho que entre en las cabezas, aun cuando llegáramos a la aprobación de esta ley, la tarea, no solo jurídica, sino cultural, es enorme. O sea que esto es lo que a mí me parece, ¿no? ¿Puedo intervenir? Me parece que es muy importante el tema de pensar este carácter, esto que vos has expresado en otras oportunidades, Maggie, de que esta es una ley necesaria y el carácter simbólico que tiene, aun cuando cueste, como recién decías, que sea implementada, que sea respetada, que sea sancionada. Entonces, me parece que eso es interesante,
poder plantear por qué es importante en la formación, en este caso de las universidades, por qué es importante que sectores, que actores involucrados como por ejemplo la salud tengan que ver con esto. Marcela, vos tenés Marcela, cerra el micrófono. Hacía referencia a eso, ¿no? ¿Qué importancia tiene estas dos cuestiones, ¿no? Lo simbólico, en tanto a la sociedad como también el carácter del necesario. Yo por ahí, tanto en el encuentro anterior como en este, a medida que las iba escuchando e incluso con el aporte o con las reflexiones que fuimos haciendo en el encuentro anterior con Mariem, que este es un tema que si bien lo tenemos presente, pero no nos habíamos desafiado a instalarlo como un tema de análisis, de debate, de reflexión, incluso de ponerlo en el contexto de la formación, creo que son justamente esto que nos trae Lourdes, son temas o son debates y análisis que van a ir circulando por caminos en paralelo. Vamos a ir transitando esta deconstrucción de estos patrones culturales, sociales, pero también esos patrones están dentro de las universidades, dentro de las instituciones, justamente son ese proceso, ese fuerte trabajo que nos queda por hacer, no solamente en los colectivos que trabajamos en el abolicionismo, sino en el trabajo diario que todo el tiempo tenemos que hacer ahora para hacerle un piso sólido a la ley, al contenido de la ley, ¿no? Si es este cambio de paradigma que ustedes van planteando es un cambio no solo de paradigma en cuanto al corrimiento, sino un cambio de sentido dentro de la sociedad, justamente para derribar el sistema prostituyente, para darle un golpe fuerte, un sentido a la sociedad de que podemos dar este paso cualitativo. Va a ser un trabajo arduo seguramente, pero bueno, el sentido que va a tomar el abolicionismo como paradigma tiene que tener este rumbo para que nuestras vidas se tienen realmente el anclaje en los derechos humanos. Yo no sé si esto, si este es el momento, o sea, creo que este es el momento. No sé si antes teníamos tantas posibilidades de debatir al interior del feminismo, nosotras mismas teníamos estas mismas dificultades, teníamos estos mismos debates, tuvimos que avanzar en estas reflexiones para poder alcanzar este cambio de paradigma. Este es el momento precisamente porque dentro del feminismo fuimos trabajando y salimos de esta idea de decir, bueno, sí, yo soy abolicionista, sí porque sí, o bueno, porque entiendo que esto está mal, pero ya no es una cuestión de algo que está bien o está mal. Este debate ético al que ustedes nos convocan con contundencia, realmente es esto, ¿no? O sea, no es solamente un debate ético colectivo, es un debate ético personal, un debate ético de las agrupaciones, es un debate ético de las instituciones, es un debate ético del Estado, como mucho más esclarecedor los argumentos para derribar el sistema prostituyente o por lo menos moverle el piso de alguna manera, teniendo en cuenta que hay otros países que ya también están en esta misma línea. Yo, si me permiten agregar una cosa más, no sé si habéis terminado, Erika, ¿puede ser? No, yo iba a agregar que en función de lo que estabas diciendo, como participantes de la Cátedra de Derecho Internacional Público y Derechos Humanos de la Facultad, a través de esta comisión, además de agradecer obviamente la predisposición para participar en esto y agradecer al foro, como tanto a Mónica y a Erika, que son quienes nos brindaron esta posibilidad que nunca habíamos
mirado para poder incluirla dentro de la temática. Estamos, digamos, con la idea de seguir trabajando, sobre todo con Victoria, para poder instalar una cátedra que tenga que ver con género, derechos humanos, y mujeres, géneros y diversidades, así era, y los derechos humanos, ¿no? Con todo lo que conlleva, desde la instalación de la perspectiva de género como necesaria, hasta la instalación de estas miradas en particular sobre situaciones particulares, en este caso el abolicionismo. Así que lo mío es más que nada una intervención de agradecimiento a Maggie, a Marta y a Leonor, que participó en su momento, para ponernos este tema sobre la mesa como uno más a agregar para la cátedra, para Victoria y para mí sobre todo. Así que muchas gracias. Acá, Victoria, tenemos una reflexión de Zoila. Dice, el poder simbólico de la ley abolicionista tiene que marcar y afectar la ética de los derechos humanos. Todo un desafío. No sé si Marta o Maggie quieren agregar algo o alguien más. O bueno, con esto. No, creo que no nos queda mucho más. Hubiera quedado, queda pendiente una descripción más profunda de la ley, de las distintas políticas públicas, pero eso nos hubiera requerido por lo menos media hora más, y queda pendiente en todo caso para otra oportunidad, donde podemos ver cómo lo tomamos, y entre dos personas, entre tres, entre cuatro, la presentación la hicimos entre cinco, por coral, digamos, pero estas son las cuestiones principales. La cuestión principal es esto, restituir derechos, no criminalizar nunca a las personas prostituidas. Políticas públicas efectivas, reales, no meramente programáticas, y penalización del prostituido. Tiene que responsabilizarse el que causa un daño como en cualquier otro delito. Esto me parece, y esto sí es una cuestión ética, como dice Zoila. Es una cuestión de derechos humanos, como también lo dice Zoila, Marta. Es una cuestión política y es una cuestión jurídica. No es una, es una cuestión ética, no es una cuestión de moral individual, sino que es una cuestión de cómo vemos las relaciones humanas. Entonces, es más profundo que ver una institución particular. Cómo vemos las relaciones humanas en esta etapa, el patriarcado y el capitalismo, donde todo se convierte en mercancía. Y entonces estamos yendo a contramano de este capitalismo salvaje y de este patriarcado salvaje. Entonces, a mí me parece fundamental también tener en cuenta esto, porque primero para tener conciencia de a qué nos enfrentamos, pero sobre todo para comprender nosotras qué es lo que buscamos con esto, ¿no? Yo creo que va al corazón del patriarcado y va profundamente, afecta profundamente al capitalismo en esta etapa, porque es un negocio enorme que se maneja entre lo legal y lo ilegal. O sea, acá se explotan personas ilegalmente y aquí se lava el dinero en negocios legales. Es así. Así que bueno, me parece, y tener en cuenta claramente el racismo que hay en esto, el sexismo que hay en esto, y sobre todo la violencia. Me parece que bueno, tenemos que seguir profundizando en estas ideas y seguir trabajando juntos. La verdad, yo agradezco muchísimo esta oportunidad, me encantó estar con ustedes y me gustaron mucho las reflexiones. Muteate, Marta, no sé qué oye. No, quiero agregar una cosita, algo más. En relación a esto, que son muchos los países que están sancionando a los puteros en este momento, y que las compañeras españolas también tienen un proyecto de sanción. Ellas están en más dificultades que nosotras, porque no tienen un proyecto de trata como el nuestro y de explotación de la prostitución ajena, porque tienen los medios comisivos incluidos en la definición de los tipos penales, mientras que no, para nosotras el consentimiento no se tiene en cuenta, entonces los medios comisivos son agravantes. Y han elaborado las feministas españolas de la plataforma abolicionista
un proyecto de ley también de ella, tiene, comprende también las cuestiones estas del proxenetismo coactivo y la restitución de derechos y la sanción de los prostituidores. Y ahora estamos tratando de conformar a nivel latinoamericano y con las compañeras también españolas una red latinoamericana para avanzar en esta problemática de llegar a conseguir una ley como las que tienen Suecia o Noruega o Francia y una aplicación efectiva de las políticas públicas para restituir los derechos humanos. O sea que también están invitadas quienes no han estado, no forman parte de esta coordinación, no sé cómo se irá a llamar en definitiva, que es para unir a los países latinoamericanos aquellas feministas abolicionistas que tengan estas mismas inquietudes y estos mismos propósitos. Recién se está comenzando a organizar y tenemos la primera declaración construida entre todas. Eso quería resaltar que, bueno, que nos parece muchas veces que estamos en mucha desventaja frente al dinero que maneja el proxenetismo nacional para fomentar la prostitución como trabajo, pero el abolicionismo es fuerte, está fortaleciéndose aún más y hay feministas de todo el mundo que están trabajando en este sentido. Y por suerte están trabajando en América Latina, que con este tema de las deudas externas somos pasto a la reglamentación de la prostitución. Bien, pueden encontrarla en la página de Facebook de Convocatoria Abolicionista Federal y pueden adherir. Hay dentro de la declaración un link para adherir con un formulario, en un formulario, en forma individual o por grupo. Uh-huh. Erika. Sí, Liliana. Puedo hacer un agregado, digamos, que desde Convocatoria Abolicionista Federal, en este momento, hemos hecho una presentación de este proyecto de ley dentro de los espacios abolicionistas y ahora estamos conformando una coordinación de distintos espacios abolicionistas que comparten este proyecto de ley para caminar hacia distintos encuentros sectoriales donde iremos presentando, como lo hemos hecho hoy acá en este espacio, ir presentando este proyecto con la idea de ir al 2 de diciembre a uh-huh. una presentación, no en el Congreso, pero sí una presentación amplia de este proyecto de ley en la sociedad, digamos, y en la Argentina. Por eso las invitamos a acompañarnos en este proceso que va de acá en adelante, porque justamente la propuesta es militar la ley, pero desde un espacio organizativo que es una coordinación de organizaciones abolicionistas que estamos conformando. Obviamente, como se planteó acá, es un cambio de paradigma y es algo muy fuerte que vamos a tener que trabajar en toda la sociedad y por eso, bueno, está muy bueno lo que ustedes han hecho hoy y las invitamos a que nos acompañen en este proceso que va a ser muy fuerte seguramente. Eso. Bueno, muchas gracias, Liliana. Bueno, si les parece, agradecerles nuevamente, no sé si alguien tiene alguna otra reflexión, análisis, comentario, sino bueno, agradecerles infinitamente todas sus reflexiones, todos sus aportes a Maggie, a Marta, a Leonor, el espacio que se generó con el Observatorio de Derechos Humanos, el esfuerzo y el desafío que se dio dentro del Foro Pampeano por el derecho al aborto, y bueno, y seguir en esta misma línea, poder volvernos a encontrar con este tema que es realmente muy, muy importante. Y bueno, de cara al 2 de diciembre estaríamos trabajando
en los espacios abolicionistas a los cuales participamos. No sé, Moni, si querés cerrar, o Marién, o Victoria, si quieren hacer un cierre. No, yo, muy, muy breve, agradecerle a la predisposición del observatorio, tanto Marién, Victoria, Ivana, porque me parece que no es un tema menor. Si bien la facultad en su momento, tanto en el año 2012 y 2013, realizamos seminarios, o sea, yo quiero recuperar esto, porque si no parece que nunca hubiera pasado nada, y en realidad se hicieron seminarios, hubo un importante espacio abierto en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, y no me acuerdo si en ese momento ya existía el observatorio, pero sí después fue importante poder recuperar otra vez un poco este andar, este camino transitado, porque entendemos que tanto en la formación de quienes siguen la carrera de abogacía, como inclusive la de economía, vieron que en estas intervenciones fueron muy importantes también lo que se habla de las remesas, de lo que implica la mercantilización del cuerpo, de la sexualidad, de la vida de las mujeres a manos de una política sexual opresora. No, nos parece que siempre el ámbito de las facultades, de la propia universidad, es fundamental, porque es ámbito de formación, pero también por el vínculo que a través de las funciones que tiene la universidad con la sociedad, tanto en el campo de la extensión como de la investigación, también aportan al debate de estos paradigmas en el ámbito de la ciudad, de la provincia. En el caso de la Universidad Nacional de La Pampa y la provincia de La Pampa, tiene un movimiento abolicionista importante, fuerte, y creo que, a ver, estoy no solo por conocimiento, sino por total convencimiento, que cuando se llevan adelante políticas públicas, es importante ver cómo la propia sociedad repara en estas cuestiones. Por eso es importante el rol del Estado en esto. Más allá de la importancia que tiene el activismo abolicionista que conformamos muchas de las que estamos acá. Yo quiero recordar solamente una cuestión que marca esa necesidad y esa importancia. En el 2010, cuando organizamos desde el municipio un seminario destinado al personal, a las áreas de salud, de los servicios de tocoginecología, que lo organizamos de manera conjunta con el área de capacitación del Hospital Lucio Molas, producto de esa capacitación, a los 15 días, el personal que había asistido y que era parte del servicio de tocoginecología pudo detectar un caso de, uh-huh, de trata de personas. Por eso digo, hay cuestiones muy claras de por qué es importante el rol del Estado en esto y la importancia de las políticas públicas. Y que si no lo toma, si el Estado no recupera en la articulación todo su sistema jurídico y lo transforma en la implementación de políticas, es, digamos, es el espejo donde la sociedad puede mirar y puede ir marcando un cambio de paradigma. Por eso es importante la ESI con perspectiva abolicionista, porque necesitamos formar sujetos, varones, pibes, pibas, que entiendan que las relaciones no son de opresión, que no queremos sujetos prostituyentes. Por eso es importante el rol de las políticas públicas. Y este proyecto de ley, que fue un trabajo muy arduo durante todo el año, digamos, juntamente con la guía abolicionista, con perspectiva, la guía ESI con perspectiva abolicionista, fueron y son dos herramientas fundamentales para poder seguir sembrando abolicionismo, porque es sembrar derechos humanos, es pensar en relaciones que no sean subordinadas, que no estén oprimidas. Entonces, bueno, tenemos mucho por trabajar. Yo la verdad que les reagradezco a todas las compañeras y personas que se sumaron a esta charla, como el agradecimiento al observatorio, a la Comisión de Género, en las personas
Marién, de Victoria, de Ivana, por el espacio, ¿no? Por estar. Bueno, yo no sé, Vicky, estás por ahí, que ella es la que estaba, la que abrió, pero bueno, me sumo obviamente al agradecimiento, viceversa, como dije antes. Y coincido totalmente en la formación, ya sea para los que hacen la carrera de ciencias jurídicas como las de económicas, como todo lo que es educación. La educación es base en esto, en la política pública para prevenir, sancionar y erradicar las violencias hacia las mujeres. Así que en ese camino estamos yendo. Aquí no sé si quieres decir algo más o estás desconectada, porque no te veo. Ahí está. Yo me despido. Aquí está. Muchas gracias. Muchas gracias a todas por estas exposiciones, por el espacio, por lo que me sumo a las palabras amorosas y de felicitaciones y de continuar en esta militancia, por supuesto. Así que un fuerte abrazo a todas y continuaremos entonces en contacto para seguir trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.